Bueno, Mina-san, disculpen la ausencia ahorita en estos días en mi canal. Bueno, primero dándoles la bienvenida como siempre a otro video. Aquí en Niigata seguimos con el frío, parece que se va y luego regresa. Hace dos días estuvo el clima súper bonito y desde ayer empezó a nevar. Esta mañana también empezó a nevar y se puede ver un poco de nieve. Pero bueno, Mina-san, en el video del día de hoy quiero yo compartir con ustedes este sentimiento que tengo aquí, porque en el mes de abril voy a cumplir yo ya 10 años de haberme venido a vivir aquí a Japón, 10 años de estar lejos de México, 10 años de estar lejos de mi Cuernavaca, 10 años de estar lejos de mi familia. Nunca me imaginé que venirme a vivir a otro país fuera tan difícil. Vivir en otro país para nada es estar en un lecho de rosas, que yo pensaba que sí, pero realmente es que no. Y sobre todo venirse a vivir aquí a Japón, ¿no? Donde creo yo que pues es bastante complicado ya el tema del idioma, el tema de la cultura, el tema de cómo relacionarse con la demás gente. Y eso tomando en cuenta, chicos, que a mí siempre me gustó la cultura japonesa. Yo ya sabía un poco el idioma y aún así me costó muchísimo trabajo adaptarme a este país. Obviamente venía yo con muchísimas expectativas. Por otro lado también, que vine yo para acá, me vine yo terminando también una etapa viviendo allá en México. Por un lado, yo creo que toda mi familia, ¿no? Por un lado, pues la muerte de mi papá. Cuando yo me vine por acá y tenía mi papá un año de haber fallecido. Entonces, muchos de ustedes se pudieron dar cuenta, ¿no? Que al principio yo era un poco como seria, como que Mayra está un poco triste, como que a Mayra no se le ve feliz. Pero pues muchas veces no trae cosas, ¿no? Atrás, cosas que superar, ¿no? Entonces yo traía por un lado, pues superar, ¿no? La muerte de un padre, creo yo, que es siempre muy doloroso. Y por otro lado también adaptarse a un nuevo estilo de vida y también. Y bueno, vamos a comenzar respondiendo preguntas que me han dejado en Instagram sobre este tema, ¿no? De pues ya llevo viviendo aquí 10 años, ¿no? Entonces, vamos con una pregunta. Jorge San dice: cuando llegaste a Japón, ¿tú podías salir sola o hacer cosas? Super pagó, ¿cómo lo haces ahora? Cuando llegué a Japón, yo ya hablaba japonés, yo ya podía leer, escribir. Entonces, en cuanto al tema del idioma, realmente no sufrí como sufriría alguien que no habla el idioma. Entonces, por ese lado, realmente no me costó nada de trabajo. En el tema de poder ir a comprar cosas, hacer pagos y eso, de eso puedo decirles que sí, dependí mucho de mi esposo por el tema de que pues yo no tenía licencia, no podía ir a ningún lado sin que lo llevaran a uno. También no conocía yo por aquí nada las calles, todas las calles se me hacían iguales. El tema de vivir en provincia implica que no hay transporte público, entonces pues no podía yo salir, ¿no? Entonces, en cuanto a ese tema de compras, Don Samurai siempre las hacía en pagos igual. Por ese tema creo que pues no sufrí yo mucho, la verdad. Dicen, ¿qué es lo que más amas de Japón y lo que más detestas? Lo que yo amo muchísimo de Japón es el buen servicio que hay en todos lados, en el súper, en el hospital. Creo yo que me gusta muchísimo eso, me gusta mucho ver que todo, a donde quiera que tú vayas, todas las instalaciones están bien cuidadas. Si se te llega a perder algo, afortunadamente lo puedes recuperar. Creo yo que eso es algo que amo muchísimo, muchísimo de Japón. Lo que no me gusta de Japón, creo yo que es la formalidad con la que se vive. Para todos los sentidos, la formalidad me cansa muchísimo y a veces no sé cómo lidiar con eso, ¿no? Creo yo. Otra pregunta dice: ¿crees que los japoneses te tratan diferente por ser extranjero? Pues no, chicos, la verdad es que yo no he sentido ese trato, que me traten diferente por ser extranjera. Al contrario, me tratan enteramente igual que cualquier otro japonés, sobre todo ahora que mis hijos van a la escuela. Hay que estar también participando y haciendo cosas como todas las mamás. El hecho de que tú seas mamá extranjera no te exenta, ¿no? De que por ser extranjera tú no lo puedes hacer, ¿no? Luego dice: momento en el que estuviste a punto de regresarte a México.
Pues han sido, no ha sido una vez, han sido varias veces. Han sido muchas veces que me he querido subir a un avión, pero luego me acuerdo que está bien lejos y se me pasa. Pero básicamente, pues yo creo que fue más que nada en el tiempo en que estaban mis hijos chiquitos. También cuando yo estaba enferma y así enferma, pues había que cuidar a mis hijos también. Yo creo que el clima ha sido uno de los temas que muchas veces me ha hecho querer regresarme a México, porque sí es bastante largo el invierno por acá, muy frío. Entonces, sí, de que ando positiva, miren, yo ando positiva y disfruto, ¿no? Del frío, salgo y si está nevando, pues me salgo a jugar en la nieve. Pero cuando ando en mis días así súper down, hombre, es ahí donde yo digo, ay, ya estoy harta del frío, ya me quiero ir, no quiero. Bueno, lo que más te costó sobre el idioma japonés. En temas de hospitales, en temas de, por ejemplo, cuando me embaracé, yo no sabía nada de vocabulario en cuanto a poder expresar mis malestares, cuando yo me enfermaba, cuando mis hijos se enfermaban, yo no sabía cómo se decía vómito, cómo se dice jaqueca, ese tipo de palabras. Yo creo que ahí es la parte donde le sufrí. Ahorita ya no tanto, ahorita obviamente ya con estos años que yo llevo por acá, pues te aprendes, ¿no? Te aprendes los nombres de las enfermedades, de las medicinas. Pero sí llega momentos en donde hay veces que no sé cómo se puede decir tal cosa y todavía hasta la fecha, ¿no? Luego dice, ¿cómo es la convivencia entre tu familia mexicana y ustedes en Japón? Pues fíjense, a pesar de que ahora ya hay tecnología, realmente la convivencia con mi familia en México no es como muy muy cercana, ¿no? Como yo veo a otras amigas que hablan con su madre diario, se conectan por videocámara todo el tiempo. En mi caso no es así, yo hablo con mi mamá creo una vez al mes. Con mis hermanas sí nos escribimos por mensajes, pero no es tan de diario. Mauro y Yael también no conviven mucho, por ahí de repente que se hablan. Nos gustaría que pudieran como convivir más, pero muchas veces el tema de los horarios que son tan diferentes en México como en Japón, a veces eso dificulta un poco la comunicación, ¿no? Así es nuestra relación, un poco distante, pero realmente creo yo que nosotros así somos. ¿Qué es lo que más extraño de mi país y obviamente mi familia? El clima y obviamente la comida. ¿Cuál ha sido el reto más difícil en todo ese tiempo en Japón? Yo creo que el reto más difícil fue cuando saqué mi licencia de manejo. Creo yo que ese fue uno de los retos. Jamás en la vida pensé que podría yo lograr. Ustedes lo saben, puedo yo compartir esto con ustedes. Cuando yo les dije, voy a sacar mi licencia y la voy a hacer en japonés, decidí hacerla en japonés porque yo no sé ni inglés ni otro idioma. Entonces yo dije, si me voy a poner a estudiar, pues que sea mejor el japonés. La ventaja aquí era que kanjis traía la manera de cómo se leía, ¿no? Entonces creo yo que en parte eso ayudó muchísimo a que yo me animara a hacerlo en japonés. De otra forma, creo yo que no lo hubiera hecho, no hubiera podido. Me hubiera costado más trabajo, creo yo. Para mí, haberlo pasado primera fue como, ¿qué? ¿Se habrán equivocado? Vi mi número en la pantalla, pero yo ni sabía que eso quería decir que ya había pasado el examen. Yo creo, chicos, ha de haber sido un milagro de Dios. Y también el reto ya no fue tanto obtener la licencia, sino también salir a la calle yo sola, porque pues todo el tiempo había tenido el maestro al lado. Adaptarme a las calles aquí en Japón, adaptarme a otro sentido. Sí, también me costó muchísimo trabajo, muchísimo miedo que tuve que vencer, pero al final logré y creo que yo que ha sido ese el reto más cañón. ¿Qué es lo que se te hace más difícil del idioma japonés, hablarlo o escribirlo? Creo que para mí lo más difícil ha sido hablarlo, escribirlo. Yo como ama de casa realmente no tengo esa necesidad de escribir. Lo único que me he aprendido, y creo que es importante, es aprenderse a escribir obviamente los nombres de tus hijos, el nombre de tu esposo en kanji, y también aprender a escribir tu dirección con kanjis, ¿no? Como debe de ser, ¿no? De ahí en fuera realmente no he tenido yo necesidad de escribir. Cuando voy al médico, porque nos hacen a veces llenar encuestas preguntándonos acerca de nuestro estado de salud y ese tipo de cosas, pero realmente no hay necesidad de escribir más que siempre como poner un círculo o subrayar lo que te están preguntando. Por ahí en fuera a veces te preguntan algún síntoma que te esté aquejando, pero si lo escribe uno en hiragana realmente no hay ningún problema. Y yo también a veces me
apoyo muchísimo de mi celular. A los 10 años ya puedes optar por cambio de nacionalidad. ¿Y cómo sería el proceso? Tengo entendido que si tú ya llevas más de 5 años viviendo en Japón, puedes tú pedir tu nacionalidad. Obviamente te piden requisitos como hablar el idioma japonés, como escribirlo sobre todo. Y tienes que tú dar un porqué de por qué te quieres tú nacionalizar y todo eso escribirlo, ¿no? Realmente es complicado obtener la nacionalidad japonesa. Tampoco quiero decir que sea imposible porque muchos lo han hecho. Yo en lo personal no tengo la necesidad de nacionalizarme japonesa. De momento soy mexicana, seguiré siendo mexicana y creo que me voy a morir siendo mexicana. La nacionalidad japonesa yo en lo personal no es algo que yo deseo. Dice, de los 10 años que tienes en Japón, ¿tienes amigas? ¿Y cómo se llaman? Saludos a Misa y a Mauro. Pues bueno, de estos 10 años sí te he hecho muy buenas amigas. Una de ellas obviamente es Ali. Ali San ha sido una de mis mejores amigas que he encontrado en esta vida. Me siento muy bendecida. Tengo una amiga Viviana, ella es mi amiga colombiana. Mi primera amiga latinoamericana, colombiana. Ella también tiene su canal, Viviana, una colombiana aquí en Japón. Viviana, si me ves, saluditos. ¿Qué tan caro es el metro en Japón? La verdad es que no sé, yo vivo en provincia y pues todo el tiempo ando en carro, no tengo la necesidad de subirme al tren. No sé. ¿Pensaste alguna vez casarte con un japonés? Pues sí pensaba en mi príncipe japonés, pero de eso a casarme la verdad es que no. ¿Qué es lo más loco que has visto y que dijiste, eso no lo voy a hacer, pero terminaste haciéndolo? Híjoles, yo creo que la cultura del onsen, ir al onsen, fue súper loco haber podido ir yo al meterme al onsen con toda la familia de Don Samurai. Eso fue algo súper loco, que yo dije jamás lo volveré a hacer y lo volví a hacer, entonces creo que eso. ¿Es difícil encontrar tallas de ropa y tonos de maquillaje para las latinas? Tengo yo amigas que al parecer sufren un poquito por el tema del pecho. Yo como no tengo mucho pecho, pues la verdad no sufro yo en cuanto a ropa, tallas de aquí de Japón, pero mis amigas me han contado que sufren bastante con el tema del pecho porque a veces pues los botones no le cierran. Sobre maquillaje, creo yo que si buscas bien puedes encontrar. ¿Qué prefieres, la comida mexicana o la japonesa? Las dos. ¿Vas a vivir para siempre en Japón? No sé. ¿No se te olvida así de repente el español? Pues no es que se me olvide, porque también no es que tenga yo un super dominio del idioma japonés. Sí se me olvidan y se me van algunas palabras, nada más. ¿Algo que hagan en Japón que te gustaría que se hiciera en México? Bueno, me gustaría muchísimo que la gente no tirara basura en la calle. Creo yo que eso sería ideal. ¿No te deprimen esos inviernos de Japón? Sí, ¿cómo no? ¿Regresarías a vivir a Cuernavaca? Sí, claro que sí. ¿Si volvieras para atrás en el tiempo, volverías a ir de tu país? Híjoles, pues yo digo que sí. ¿En todo este tiempo hay algo que todavía no se haya podido adaptar? Yo creo que a la formalidad, algo que hiciste que sorprendió a tu esposo y que ahora a lo mejor lo ve ya natural. Pues yo creo que yo muchas veces salgo a la calle sin zapatos y mi esposo la primera vez que me vio dijo... Literal. Ahora ya me ve y ya me dice ya como que ya sé como que mi esposa es extranjera, ¿no? Se queda así. Hola Mayra, ¿por qué nunca veo que Don Samurai y tú se demuestran su amor? ¿Es por la cultura japonesa? Pues no creo que sea por la cultura japonesa. Creo que es una cuestión más mía. Yo no soy así, nunca me verán. Me da muchísima vergüenza. ¿Cuántas veces te ha visitado alguien de tu familia? Uy, pues no, de mi familia no ha venido nadie. Espero yo algún día poder traer a mis hermanos, a mi sobrino. Y no menciono a mi mamá porque mi mamá, ella dice que ni de loca se sube a un avión. Pero sí, me encantaría. Y bueno, con esta pregunta voy a terminar. Dice, ¿qué te ha dejado YouTube en estos últimos años en Japón? Ha sido algo muy bueno para mí. Me abrió los ojos en muchos aspectos y me hizo valorar la posición en la que yo me encuentro. También conocí a muchísima gente y también de esta manera también yo pude, ¿no?, poder seguir en contacto con mi familia, que mi familia viera, ¿no?, cómo vivo yo por acá. Creo yo que me ha dejado muchas cosas buenas YouTube. Y bueno, Minasan, hasta aquí voy a dejar este video. No sin antes decirles también que también quiero aprovechar este video para despedir
dar por terminado este ciclo de este canal Mayra Marumisa y Don Samurai en Niigata, Japón. Ha coincidido con esta nueva sorpresa que les voy a traer. Les he dicho en Instagram que les tengo algo preparado. Más que sorpresa para mí, no, tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero vamos, creo yo que va a ser algo, está siendo ya algo muy bueno. Entonces ahorita ando trabajando en eso, entonces quise yo aprovechar para de una vez darle cierre a todo este ciclo con este canal. Y lo que les estoy tratando de decir, chicos, es que va a regresar nuevamente Mayra, pero con una nueva versión del canal, que los espero que estén al pendientes para el siguiente video, donde les mostraré esta sorpresa que quiero compartir con ustedes. Me despido y nos vemos para la nueva versión de este canal, ¿ok? Están al pendiente, espero sus comentarios. ¡Adiós!